Hoy vamos a analizar Haunting Ground, o Demento, como se llamó en Japón. Debo deciros que es un juego en el que la historia es pieza clave, por lo que si no lo habéis jugado, antes de entrar a spoilers, me gustaría deciros lo siguiente. Para aquellos que simplemente queráis una recomendación sin que os desvelen el juego, mi recomendación es que lo probéis. Si os gustan los juegos de terror sobre todo. Es un juego que tiene algunas cosas increíbles, aunque debo decir que si veis que os molesta mucho el manejo, por algunos de sus errores respecto a los puzzles o que se os empieza a hacer pesado, a no ser que estéis ya en la parte final del juego, que entonces pues ya echadle un poco de ganas y lo termináis, os recomendaría abandonarlo, como hice yo. Porque esto no es como en Dark Souls, que tienes a un enemigo que te revienta la cabeza y cuando tú lo matas... Aquí lo único que vas a generar es mala hostia por el juego, por lo que si llegas a ese punto en el que estás tan caliente que dices hasta aquí, te recomiendo que efectivamente sea hasta aquí. Porque el juego va a seguir siendo igual todo el tiempo y solo vas a cogerle asco si te fuerzas a jugarlo. Y es mejor que lo dejes, te mires una guía para saber cómo acaba y te vayas con un buen recuerdo a tener que estropeártelo. Así que, aclarado esto, vamos a entrar a analizar con spoilers. Haunting Ground es un juego particular. Los juegos más famosos suelen seguir la estela de juegos como Silent Hill o Resident Evil, donde puedes enfrentarte a una serie de enemigos. En el caso de Haunting Ground estás totalmente indefenso. Alguno dirá, ¿puedes ponerte a pegar patadas? Vamos, que estás indefenso. Y como digo, con este tipo de juegos en los que no vas con la cámara en primera persona, esto desde luego no es lo habitual. Joder, si hasta en Rule of Rose y mira que Jenny era pava, le podías meter con una tubería a los niños del demonio. Sin embargo, en Haunting Ground la dirección decidió que sería mejor que no pudieras realmente atacar, que como mucho pudieras usar a Hiwi para defenderte momentáneamente y salir de una zona de peligro, o que pudieras usar algunos ítems para frenar un instante a los enemigos, pero eso, frenar por unos momentos. Incluso si abusas de defenderte con el perro, a este pueden reventarlo. Pero ¿quién es Hiwi? ¿Quién es esa gente que te persigue? ¿Quién cojones eres tú? ¿Y qué haces que aún no le has dado al like a este vídeo? La historia se puede resumir de una forma simple. Eres una piba a la que sus padres se le mueren en un accidente de coche y un tipo que quiere rellenarte como un pavo te lleva al castillo porque tienes el azot, una vaina alquímica con la que puedes renacer y así ser inmortal, inseminando a la muchacha para que luego ella vuelva a parir. Y luego dicen que en Japón no se consumen porros. Por lo que estás bien jodida y si no escapas del castillo será tanto literal como metafóricamente. En lo referido al audio, creo que el juego es bastante bueno, aunque no destaque en exceso. Sin embargo, las voces de los personajes, su interpretación y sobre todo el uso de las músicas en cada jefe que nos vamos encontrando me parecen muy acertadas, ya que como digo, nosotros no podremos enfrentarnos a estos enemigos para acabar con ellos hasta determinado punto de la historia. Y mientras, ¿qué hacemos? Pues escapar como una jodida rata, ya intenté pegarme con este señor una vez. A lo que iba con las músicas es que cada vez que vienen a por ti, mientras vas descubriendo cosas del castillo, mientras vas resolviendo puzzles, y así ya llega un punto en el que puedas ir y reventarles la puta cabeza. Mierda. Falcon Punch. Sonará una música bizarrísima según cada jefe y está indicando que estás en el área de acción de esta gentuza, que te perseguirá por todo el castillo, literalmente todo el castillo. Cuando estás en su área, la música suena súper fuerte, pero si consigues alejarte lo suficiente y dejarlos atrás, la música irá disminuyendo, al igual que irá apareciendo e incrementándose en el momento en el que escuches pasos, señal inequívoca de que vuelven a por ti. Primero los pasos y luego la música, pudiendo identificar esta como el estado emocional y de nerviosismo que tiene Fiona, nuestra protagonista, al escuchar que el enemigo está aquí y ya tenerlo delante. En calidad no sé qué tal sería, pero lo que viene a ser el uso a mí me parece una genialidad y además provoca que te confíes porque habrá veces que los enemigos te puedan aparecer por sorpresa y no haya ni pasos ni música que te lo adviertan. Aquí te comerás directamente a nuestro perseguidor, y luego la música saltará a todo trapo. A mí me parece un uso fantástico. En cuanto a la calidad gráfica, ¡virgen santa! Los escenarios no son nada del otro mundo, pero los modelados, joder, qué bestialidad.
para ser un título de una IP nueva, con todos los recursos dedicados por parte de Capcom, imagino a Resident Evil 4, porque por algún motivo que no entiendo decidieron meterse un tiro en el pie y sacar dos juegos de terror el mismo año, es increíble lo bien que se veía para ser una PS2. Se ven mejor y más realistas las cinemáticas y al personaje como tal en el juego que incluso las cinemáticas hechas supuestamente que están más elaboradas, donde sí hay mejor uso de movimiento y fluidez, pero no me jodas, lo de las expresiones faciales en este juego es un pacto con el diablo, porque si no, no me lo explico. Es fascinante lo bien que está hecha Fiona. No sé si esto se debe a que consiguieron pillar una textura para la piel que realmente consiga emular al 100% ese tono o qué coño hicieron, pero te digo de verdad que esto en PS2 no puedo explicármelo, porque sí, hay cosas que las notas un poco como los Sims, pero no tiene ese tono de cera que tienen tantos juegos en el modelado de los personajes. Incluso en el tema de las expresiones, como digo, juegos de PS3 o otros grandes juegos de PS2, donde tanto se ha invertido en este tema, me da la sensación que se quedan incluso por detrás cada vez que veo a esta chica en pantalla. No sé si es que generan esos juegos el efecto del valle inquietante o que la animación facial a veces resulta tan exagerada en los juegos posteriores que entonces ya me descuadra. Pero es que yo aquí de verdad que flipo con lo bien que transmite los sentimientos el personaje. Cómo han diseñado el pelo para que se mueva, la ropa que lleva, las tetas. No, en serio, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que esta chica tiene un jodido muelle. Estoy convencido de que esto es algo que está hecho a posta. El tema es que, siendo un estudio japonés, puede haber dos motivos. El primero es haber hecho esto porque... ¡tetas! Y el segundo, que es con el que yo me quiero quedar, es porque la sexualización del personaje es una forma de influir en el terror. Un ejemplo podríamos verlo en cómo la temperatura del ambiente subirá y no por el cambio climático, viendo los trajes que podemos desbloquear a nuestra protagonista. Si habéis visto el making of de Silent Hill 2, se comentaba el concepto que tenía para ellos el terror psicológico. No era dar un sustito y ale, venga, a correr hasta el siguiente máquina, sino que la forma de generar ese terror, al que llamaríamos psicológico, consistía en perturbar al jugador a través de esos personajes y en mostrar uno de esos grandes miedos del ser humano, como es la muerte, y meter una de sus pasiones predilectas, el sexo, y ahí coger y mezclarlo todo. Independientemente del significado simbólico que tuviese para James en Silent Hill 2, a nosotros como jugadores también nos afectará la violenta escena donde James ve cómo Pyramid Head se tira a los maniquís, un ser compuesto por dos partes inferiores de una mujer, la cintura hasta los pies, unidas ambas por las cinturas. Esto es bizarro y perturbador, y aún así lo combinan con una escena sexual para trastocar al jugador. Pienso que Haunting Ground busca exactamente lo mismo. A mí me produce esa sensación. Todo lo relacionado con nuestro personaje está excesivamente sexualizado, pero sin ser una peli porno. La sexualización se infiere además desde un punto de vista voyeur, no solo por la dirección de cómo están situadas las cámaras. Esto combina con la persecución y la cosificación de Fiona como objeto de deseo del resto de personajes, independientemente del motivo que tenga cada uno detrás. Cuando estás en la sala, quitas la sábana y ves una figura tuya preñada, lo único que puedes sentir es compasión por esta chica y empatizas rápido con ella. Porque como digo, todo ese elemento sexual que rodea el juego es muy desagradable y es un 10 para los encargados de haber sacado adelante este juego, porque desde luego a mí han conseguido que estas escenas me perturben, como cuando Daniela se lleva la pinza después de asaltarte sexualmente en la cama.
¡Sal de aquí cagando hostias, niña! No se necesitan los monstruos más grandes, los más sangrientos, que te corten la cabeza y te la metan por el toto. Una pava a la que parece que le va a reventar la cabeza, que te soba por las noches mientras estás dormida, que se come tus restos de comida, que se descojona cuando un perro intenta arrancarle el brazo, que te persigue con un atizador que de repente se pone a la mesa. ¿Pero qué coño le pasa a esta gente? A mí, sinceramente, se me queda más en la retina que, como digo, sustos sobreactuados o seres súper horripilantes. Esa locura, terror, sexo que tanto se elogia en Silent Hill 2, creo que aquí se lleva a cabo también de una forma magistral. Y la sacada de polla definitiva de este juego, y no hablo de cómo de vez en cuando a Debilitas le da por rascarse la verga, está en las muertes. Cuando te matan en una partida, es posiblemente la forma de morir más desagradable que jamás he visto en un videojuego, porque directamente no sabes qué es lo que está pasando. Puede ser muy desagradable que llegue un tipo con una motosierra y que te rebane la cabeza, o que un zombie te arranque la garganta a mordiscos, pero más que terrorífico es gore, es desagradable, y es que terrorífico no es un puto festival de sangre. De hecho, cuanto más burdo y exagerado se muestra, menos impacto tiene. Generar esa impresión que tiene Haunting Ground no lo consiguen tantos, y es que cuando muramos nosotros no veremos la muerte, pero sí podemos oírla. La primera vez que me mataron en el juego me dejó un mal cuerpo que te cagas, y ahora no estoy de broma. Su música, su relación con Hiwi, su forma de contar la historia y cómo nos exponen a los enemigos hace que empatices con Fiona. No voy a decir que tal vez sea el mejor personaje del mundo, ni mucho menos, pero te engancha lo suficiente como para no ser un muñeco de trapo al que simplemente le dará game over si lo matan. Ya que con eso la muerte podría generar más en ti que cualquier otro juego con un personaje genérico en primera persona donde morir o vivir simplemente significa que sigues con tu partida o que te vuelve a tocar hacerla. Luego hay otros títulos como Resident Evil. No digo que Resident Evil sea malo o que haga esto mal, simplemente que Resident Evil no utiliza ese estilo de terror. Por ejemplo, con Resident Evil 2 Remake puedo empatizar y apreciar a sus personajes, tanto como a los de Silent Hill o Haunting Ground, Leon, puto amo, y Claire, The Best Person in the Life. Su terror está vinculado a lo opresivo, a los monstruos y a la acción. Por eso cuando morimos vemos escenas super gores. ¡Venga, sí! ¡Aplástale la cabeza! ¡Ale, venga, claro! ¡Mira, qué falso! ¡No me tenía que haber cogido! ¡Comedme también el coño! La muerte del personaje no tiene ninguna implicación emocional, más allá de tener que rehacer mucho camino porque no hayas guardado. Y no digo que esté mal, ojo. Debe ser así porque el juego no busca ese otro tipo de terror. Y si aquí lo metiesen, desentonaría con el propio gameplay. Lo que quiero decir es que, al ser un terror de acción, las muertes deben ser brutales, sangrientas y dinámicas, asquerosas. Porque la sensación, la emoción que debe transmitirnos es esa, no algo que nos haga venirnos abajo, no algo que nos dé ese miedo, no que nos paralice o nos perturbe, sino ganas de volverlo a intentar y reventarle la puta cabeza. En el caso de Haunting Ground no es así. Como digo, han hecho que empaticemos con la muchacha y su perro, han conseguido que hagamos ese pacto de jugador de sacar a ese personaje que manejamos de esa pesadilla en la que se encuentra encerrada. Es débil, no tiene una escopeta para defenderse, aquí eres víctima todo el tiempo, al contrario que por ejemplo en Resident Evil, donde sí, a ti te pueden matar, pero al final de Resident Evil 4 has cometido un puto genocidio. Aquí toda la violencia se ejecuta hacia ti. Si tu personaje recibe mucho daño, está cerca de los enemigos mucho tiempo, o es atacado por esas bolas de luz, o se encuentra con algunos sucesos impactantes, y llegado a cierto punto, estaremos en un estado de locura y pánico, en el que nuestro personaje, completamente aterrado, irá a toda velocidad cuando lo movamos. Así que si teníamos empatía por el personaje, ahora con esto podemos saber que nuestro personaje está acojonadísimo. Si tú juegas con Leon y te viene un zombie, le mates tú o te mate él, tu situación como muñeco es neutra. El indicador de pánico te está diciendo que emocionalmente ese personaje que controlas está mal y se representará con un repentino pause en el juego, un cambio del color, al que se sumará el grito de Fiona, la cámara borrosa que no nos permitirá ver bien y aunque vaya mucho más rápido, el manejo de la chica se hace terriblemente complicado, por lo que intentarás huir mientras el personaje que manejas va pidiendo ayuda y en caso de recibir daño o chocarte caerás al suelo donde seguirás suplicando. Con esto han conseguido transmitirnos a través de una mecánica del juego la sensación de terror que tiene nuestro propio personaje, y no con una cinemática que nos diga, ok, está triste, está contento, tiene miedo, sino a través de los propios controles puedes sentir que ese personaje con el que empatizas está aterrado. Y si al final, mientras estás en el suelo, te matan porque Hiwi no alcanza a defenderte o porque has recibido suficientemente daño,
la cámara se trasladará a un punto de la estancia para que no veas lo que está ocurriendo, con una frase escrita en mitad de la pantalla en la que pone que la comedia terminó, y procederás a escuchar que algo se hace con esa chica a la que estabas controlando, pero no te lo mostrarán. Lo jodido de todo es que no sabrás qué es y con eso tu imaginación se disparará y aparecerá un nuevo elemento. Teníamos el miedo a la muerte y el sexo como motores, pero ahora con esta forma de muerte se suma un nuevo miedo, el miedo a lo desconocido. Y es en ese miedo a lo desconocido, a cómo nosotros vamos rellenando los huecos que vemos, es la incertidumbre lo que creará esos nuevos universos. En la práctica, cuando se escribe o se hace una obra televisiva, película, lo que sea, siempre se dice que no expliques, que muestres. Porque una imagen siempre valdrá más que mil palabras. Sin embargo, en casos como estos, yo diría que es mejor sugerir que mostrar, ya que el impacto generado puede ser mucho mayor. Sugerir puede ser mucho más jodido para el espectador que mostrar, si se tiene la suficiente calidad, y creo que Haunting Ground tiene esa calidad. Por mi cabeza volaron 100 vainas, a cada cual peor, más sobre todo teniendo en cuenta el énfasis sexual que había puesto alrededor de la muchacha. En videojuegos solo dos veces me he quedado con mal cuerpo, una vez con Silent Hill 2 en la parte de la prisión, de hecho luego me duché y tuve que abrir la cortina porque me estaba entrando claustrofobia estar ahí cerrado en la ducha, algo que jamás me ha ocurrido, y la otra vez fue con este juego, la primera vez que me mataron a Fiona, dejándome muy mal cuerpo para el resto de día. Y es por estas cosas que os recomiendo probar el juego. Creo que como experiencia y como videojuego en todo lo referido al terror es una puta bestialidad. Para mí no tiene nada que envidiarle a juegos como Silent Hill en la sensación de terror, y lo considero perfectamente a su altura. O lo consideraría si no fuera por los controles. Esta parte me ha quedado seria de cojones, pero quería transmitiros sin broma y con todo el respeto lo que siento hacia este videojuego a la hora de generar terror. Es experiencia y por qué creo que es una pieza magistral dentro de PS2, al menos como digo, referido al terror. Sin embargo, el control, puzzles y exceso de persecución matan completamente la experiencia. Esto es algo que defenderé sobre vuestros cadáveres y que no me haréis cambiar de opinión por mucho que lo intentéis. Los juegos de terror, full terror de experiencia, como este o la saga Silent Hill, deberían ser fáciles. No tener un modo fácil, no, directamente ser fáciles, que sea difícil morir, ya que el exceso acaba matando el terror. Yo aprendí todo esto por las malas en Silent Hill 1, me estaba encantando toda su ambientación, su historia, personajes, quería avanzar. Sin embargo, se me ocurrió ponerlo en difícil, que juego generalmente todos los juegos en difícil. Y vaya si me arrepentí. Los bichos pasan a ser esponjas de balas, era un coñazo tener que matar a los café y cigarros del colegio. Y con Haunting Ground el exceso de persecución mata la sensación de terror. Se perderá la magia, y sí, alguno podrá decirme que es un juego de persecución. Y sí, pero la sensación, como digo, acaba diluyéndose porque te acostumbras. Si tengo que estar 10 horas huyendo, es imposible que al final siga manteniendo esa sensación de agobio. Si me enseñas una tripa, a lo mejor vomito, pero si me enseñas 40, al final es otra más. Y con las persecuciones siendo tan largas y además tan frecuentes, se hace imposible que se mantenga ese terror. Y al final esa sensación tan peculiar de persecución se acaba transformando en la misma sensación de jugar con Leon en Resident Evil de si me matan, pues cargo partida y fuera. No digo que sea fácil hacer un juego de terror como este y mantener esa sensación todo el juego. Tiene que ser dificilísimo, pero desde luego aquí no lo han conseguido. Porque como digo, al final te acabas acostumbrando. Y la diferencia es que al menos en Resident Evil es divertido jugar porque te permite defenderte. Aquí, sin embargo, se vuelve muy aburrido y tedioso porque tu mecánica final es escapar todo el tiempo. Y no me digáis que puedo usar la alquimia para crear cosas porque lo he probado. Y sinceramente, es una mierda antiintuitiva y que te lo juro por Dios que yo de verdad no le encuentro utilidad a tirarles las bombas fétidas. Así que si le sumamos un control bastante especial, la pérdida prolongada de terror, ya que pretende que me asuste el mismo susto durante 10 horas,
y a eso le sumamos los puzzles, oh sí, vamos, no creeríais que no iba a hablar del tema. ¡Menuda puta mierda! De entrada, que por algún motivo las instrucciones al perro las tienes que dar en un píxel determinado, porque la misma orden en el mismo sitio, aceptando el perro la orden, le puede dar por resolver el puzzle o no. Porque si ya de por sí se vuelve pesado que te aparezca el mismo subnormal de siempre a joderte el puzzle que no le vas a poder resolver porque está ahí y no te dejan, y vas a tener que irte hasta el quinto coño para despistarle, vas a volver, vas a dar la orden al perro para que resuelva el puzzle y va a buscar, pero no va a encontrar nada. Así que te irás por todo el castillo dando vueltas como un imbécil, teniendo que escapar constantemente del esponjiforme este para que después de una hora acabes hasta la polla y lo mires en una guía y descubras que la solución era eso que habías hecho al principio. Ganas de matar aumentando. Las ganas que tenía de cortarme los cojones en ese momento eran dignas de estudio, pero cuando el juego me lo volvió a hacer una y otra vez, la mala hostia que se apoderó de mí superaba los límites de cualquier medidor. La gota que colmó el vaso fue la parte de Rodrigo cuando tienes que decirle a Hiwi que se meta por un agujero. Para salir por ese agujero que está, déjame mirar, a tomar por el culo en una habitación que está cerrada. La mecánica para que el perro haga cosas es dar el botón arriba. Y dando este botón de acción le das la orden a Hiwi de resolver los puzzles, ya que con las flechas tú le das órdenes al perro, mientras que con el joystick te mueves tú. Por algún motivo aquí el juego decide unilateralmente que este puzzle no se resolverá dando arriba, sino dando abajo, que es hacer que el perro vaya hacia ti. Pero Saku, realmente esto tiene sentido, porque el botón hacia abajo sirve para que el perro vaya hacia ti, y entonces así puedes abrir la puerta que tiene algo que imposibilita que lo hagas por el otro lado. Vale, es verdad, puede que fuese culpa mía, porque a lo mejor yo le estaba dando la orden. Que sería con la flecha de arriba, cuando realmente para este puzzle, que es abrir una puerta que está sellada, se tiene que dar, puerta. Aunque no se oye bien porque lo he puesto en el directo, diría, come on, pues entonces con eso ya, dando al botón abajo, con eso se abriría. Yo no sé de dónde me he sacado esta idea de que para abrir una puerta sellada por un objeto, tengo que dar arriba, que sería ese aspaviento en lateral, en el cual Fiona dice, go Hiwi. Cuando obviamente lo lógico que nos ha dicho el juego, hombre, por favor, nos lo ha dicho desde el principio, es que para abrir una puerta sellada, puerta, tenemos que dar es abajo y hacer ese gesto con la mano directa a la boca en la que dice come on. Porque está que había. Go, Hiwi. Había una caja. Bien hecho. Considero que Haunting Ground es un juego excepcional en su sistema de terror y que sabe provocar una tensión increíble en el jugador, con una calidad gráfica y sonora para mí más que dignas. Pero entre los puzzles, el control, los píxeles de raza aria, la repetición y lo poco intuitivo que resulta, acabé abandonando este juego a la mitad porque no aguantaba más tanta mala leche. Es un juego por eso que os recomiendo probarlo, pero a la mínima que veas que no puedes resolver algo, no dudes en mirar una guía, porque es muy probable que no lo estés resolviendo no por culpa tuya, sino por culpa del propio videojuego. Y si te está calentando, abandónalo directamente, porque seguirá siendo así el resto de la aventura. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordaros que tenéis una lista de reproducción en la que tengo el resto de reviews. Y no podemos marcharnos sin acabar recordando la valiosa lección que hemos aprendido el día de hoy. Y es que querer inseminar a la hija de tu clon está bastante feo. Lo de follar entre familia es una cosa que... bueno. Ah, que Fiona es noble. Ah, bueno, entonces es tradición.